Muchas gracias, presidenta. En 2013 se funda la actual Fundación Anclaje, y valga la redundancia, como consecuencia de la fusión de la anterior y de la Fundación para la Formación en el Empleo. Desde entonces, esta fundación ha intervenido en las acciones de la Junta relativas a procesos de deslocalización y de cierres de empresa, mediante la aplicación o del protocolo de actuación en los casos de deslocalización y cierres de empresa, o la constitución, a veces al mismo tiempo, la constitución de grupos específicos. Esta fundación recibirá durante 2018 del orden de 800.000 euros del presupuesto de la Junta. Según la auditoría del 2017, gastó unos 570.000 euros de personal, entre personal y seguros sociales, y su plantilla consta de 13 personas. Y doy estos datos para lo que después vamos a analizar. El 29 de agosto, la Junta anuncia que ha constituido un grupo de trabajo en la Fundación Anclaje para la realización de un estudio para mantener la carga industrial en Vestas y sus empresas auxiliares. Según los estatutos de esta fundación, en su artículo 6, fines y actividades, figura en uno de sus apartados que actuará de forma preventiva y anticipada para preservar las capacidades industriales. El Comité de Empresa de Vestas ya había dado la alarma bastantes meses antes. Había dicho que la empresa quería cerrar 5 de las 7 líneas existentes y que no se veía carga de trabajo a medio plazo para las restantes. Aunque esperamos que atienda la petición de comparecencia que ha realizado este grupo para analizar más detenidamente la actuación de la Junta en relación con Vestas, el objeto de esta pregunta es promover un debate sobre si tenemos instrumentos adecuados para hacer frente a estas situaciones y si se actúa a tiempo. Y utilizaremos el ejemplo de Vestas para analizarlo. ¿Considera la Junta que la Fundación Anclaje está cumpliendo con el propósito por el cual aseguran fue creada? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señor Mitadiel, la Fundación Anclaje tiene varios objetivos. Uno también es la formación y reciclaje de los trabajadores. La otra es actuación en caso de crisis empresariales o de deslocalización. Y también colaboran con la comunidad en los planes territoriales de fomento que tienen que pasar por esta fundación, entre otras de sus funciones. Y yo creo que están cumpliendo bien con su función. Ahora mismo acabamos de ver al señor Fuentes, que estaba precisamente con los miembros de la Fundación Anclaje, que estaban acompañando al Comité de Empresa de Vestas. Pero le quiero sacar de algunos errores, ya que se ha referido usted al caso de Vestas. Usted habla de que se constituye un grupo de trabajo a finales de julio. No, es el 5 de julio se constituye un grupo de trabajo. ¿Que meses antes había habido noticias? No es verdad. Dígame dónde están las noticias meses antes. Las noticias nacen en junio de ese año, a finales de junio, cuando la empresa conocía que había cumplido con los requisitos para que no pudiéramos pedirles la devolución de las ayudas. A finales de junio es cuando empieza a alertar la empresa sobre que iba a quitar unas líneas de producción, las más pequeñas, y que se las iba a llevar a China. En ese momento, aparte del grupo de trabajo de la Fundación Anclaje, el viceconsejero de la Consejería de Economía y Hacienda se pone en contacto inmediata con el director de la fábrica, con Diego Roca, y tiene con él muchas conversaciones que en ningún momento, y muchas reuniones, en ningún momento, por parte de Vestas, se deja traslucir lo que después fue una noticia terrible. En ningún momento. Eso lo quiero decir por aclararle algunas cuestiones. Pero luego seguimos con el papel de la Fundación Anclaje. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martínez. Consejera, si una de las virtudes de esta fundación es que están presentes los sindicatos. Según las afirmaciones del Comité de Empresa, ya en febrero dieron las primeras voces de alarma. ¿Me quiere decir que gastamos 800.000 euros en prevención de las crisis y no somos capaces de tener información, sobre todo teniendo a los sindicatos ahí para dar, digamos, para poder prever? ¿Nuestro protocolo de actuación es solamente a posteriori, es decir, lo que decía un compañero mío, para enterrar empresas o para recolocar a los trabajadores? ¿No tenemos ese protocolo con carácter preventivo? De todas formas, y dado que se me agota el tiempo, solamente voy a culminar con la propuesta que quería realizarle y que además tiene mucho que ver con la declaración institucional que hemos realizado. Y es el que
esta fundación debe crear un grupo de trabajo para modificar las normas de las subvenciones, dentro de lo que nos permita la legislación española y comunitaria, para hacer que, las subvenciones generen compromisos de mantenimiento de actividad a medio plazo. Y si la normativa comunitaria lo impide, proponer modificaciones de dicha normativa. Esa es una de las tareas que pueden ser fundamentales. Y mañana hablaremos, presidenta, acabo ahora mismo, y mañana hablaremos del comportamiento de la empresa, pero no podemos eludir que había informaciones desde febrero y que el presidente acaba recibiéndoles a finales de agosto y la consejería empieza a intervenir en junio. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias. Bueno, la Fundación Anclaje tiene una cosa muy clara, que están ahí representados todos los agentes del diálogo social y la Junta de Castilla y León. Y que tiene una labor preventiva, y así lo dice en sus propios estatutos. Claro que tiene una labor preventiva de ver por dónde vienen las crisis, pero claro, cuando tú estás en contacto con la empresa y la empresa asegura que no va a haber ningún cierre, por supuesto, y que va a haber solo una pérdida de actividad que iba a afectar a 40 trabajadores, hombre, pues no sé si eso es para que se cree un grupo, como dice usted, en febrero. Se crea el grupo cuando, alertados por el comité de empresa, que por supuesto para eso están los sindicatos, cuando se ve que la cosa no está clara. O sea que puede usted discutir que si más tarde o más pronto, pero ahí está para prevenir las crisis. Y le voy a dar algunos datos porque no va a dar tiempo a mucho más. Simplemente decirle que se han creado 50 grupos específicos para crisis empresariales y que de los 50, 35 proyectos siguen funcionando hoy aquí, en el territorio. Y le digo algunos ejemplos de manera rápida. Cronospan en Burgos, Montefibre en Miranda, Escha en Burgos, LM en Ponferrada, Tevitec en Ponferrada, Endac en La Robla, Antibióticos, sigo si quiere, UF en el Burgo de Osma, Metales Extruidos en Valladolid, Iberfresco en Olmedo, etc. No voy a contarle más, pero para que vea, de 50 grupos, 35 han tenido éxito. Mire, se hace lo que se puede, y yo estoy segura que todos los que trabajan ahí, hay que agradecerles ahora mismo que estén ahí todos los sindicatos y las organizaciones profesionales y las organizaciones empresariales y, por supuesto, la Junta, hay que agradecer de verdad el trabajo que hace esa fundación. Y yo hoy lo quiero poner de manifiesto. Agradezco a todos los integrantes de la fundación todo el trabajo de prevención y también de intentar que se solucionen las crisis y buscar actividad industrializadora en el momento que se produce como una noticia fatídica de Vestas. Gracias.